debate. Es porque la mujer del presidente del gobierno está siendo investigada en un juzgado por presuntos delitos de corrupción en los negocios y en tráfico de influencias. La razón por la que usted también ha venido es porque su hermano también está en sede judicial por 5 presuntos delitos. Otra de las razones es porque su gobierno y su partido, en 3 instancias diferentes, incluida la Fiscalía Europea, está siendo investigado por mordidas y varios tipos de prebendas con cargo a fondos públicos. Y la razón última más es porque su fiscal general del Estado está siendo investigado por revelación de secretos. Señoría, esto es lo que nos trae aquí, no hay nada más. No hay ningún principio, no hay ninguna convicción, nunca la hay. Esto es otra milonga más, señor Sánchez. Usted, lo hemos visto, no ha acudido aquí para dar explicaciones, cuando es lo que tendría que haber hecho desde hace tiempo, y más aún con lo sabido en las últimas horas. No, usted a lo que ha venido aquí en realidad es a evitar dar explicaciones. Y lo que es peor, a intentar castigar por ley a los medios de comunicación que informan sobre la presunta corrupción que a usted le salpica. Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Hoy es un día, bueno, donde Sánchez ha pretendido pues presentar su ley bozal. Su ley bozal para que no se hable de Begoña Gómez. Su ley Begoña Gómez. Amigos, Pedro Sánchez está acorralado día sí, día también. Y eso que tiene todos los medios comprados. Tiene La Sexta, tiene las televisiones, tiene El País, el Grupo Prisa, luego tiene un montón de digitales que los acoquina bien, que los ceba bien. Y luego, amigos, pues lógicamente quedan un pequeño reducto. Un pequeño reducto que pues es crítico con el presidente, sobre todo porque esto, amigos, es una pocilga. Lo que Sánchez ha creado a su alrededor es una auténtica pocilga, como se decía el señor Feijóo. Estamos hablando de que su mujer imputada por 2 delitos y va un tercero, apropiación indebida, que luego hablaremos. El hermano imputado por 5 delitos. El fiscal general del Estado que va a ser imputado. Y suma y sigue porque luego tiene medio partido bajo sospecha. Y está el caso Koldo. Y ojo, Ábalos. Es que Torres, Armengol, Marlaska, Illa y su megacontrato de 2.500 millones de euros. Esto es un escándalo. Y entonces, ¿qué es lo que quiere Pedro Sánchez? Pues nada, que la información se dé como se hace en la cadena SER. O sea, una información virtual. ¿Qué quiere decir? Que en vez de decir que Begoña Gómez está imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, se dice lo siguiente. Imagínense que yo soy la cadena SER. ¿Cómo informaría la cadena SER? Pues la cadena SER diría: señores y señoras, el fango de la ultraderecha intenta dañar la imagen pulcra y pura de Begoña Gómez, pero nuestro querido presidente está haciendo todo lo posible para acabar con los fascistas que intentan destrozar su imagen y su honor. ¿Hablarían de la corrupción de la mujer de Sánchez? ¿Qué va? ¿Qué van a hablar? Pero si han ocultado que estaba imputada y decían que era un bulo. O sea, el gobierno, amigos, el gobierno más prostituido de la historia, que está gobernando porque ha vendido a España a los independentistas, a los terroristas, a los comunistas. A cambio de nada. A cambio de nada. De, bueno, sí, de que él siga gobernando. Ahora lo que quiere es ponernos el bozal. No solo a nosotros, sino también a ustedes. Porque siempre digo que no hay libertad si no hay verdadera información. Y eso, amigos, que somos pues un 20% los medios críticos, o un 15% a lo máximo. Y el resto son medios paniaguados al servicio de Sánchez. Pues hasta eso quiere acabar. Vamos a escuchar a Sánchez,
porque hablaba de que hoy era un día para regenerar la democracia. No, no, Sánchez, mira. ¿Tú sabes cuándo va a ser el día que la democracia en España se va a regenerar? Cuando tú y tu cuadrilla saquéis vuestras apestosas manos del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, de la Televisión Española, del CIS. Sigo, Sánchez. Ahí, ahí empezará la regeneración democrática de este país. Mientras tanto, lo que tú traigas es un paso más para llevarnos una dictadura. Control de los jueces, que es lo que le falta, pero ahora quiere destruir a los medios de comunicación directamente quitándole la financiación o intentándole hacer la vida imposible. Escúchenlo. El segundo eje, como he dicho antes, de este plan de acción por la democracia, que se aprobó en Europa y que vamos también a trasladar a España, se va a centrar en fortalecer la transparencia, la pluralidad y la responsabilidad de nuestro sistema o ecosistema, mejor dicho, informativos. Sin medios libres, lo he dicho antes, y de calidad no hay democracia. Sin fuentes fiables y diversas de información, el ciudadano y la ciudadana estarían a ciegas y no podrían ejercer su importante labor. Por eso la Unión Europea aprobó en marzo de este año un reglamento europeo que se llama Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, que busca, y cito textualmente, abro comillas, establecer salvaguardas para combatir las injerencias políticas en las decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación, proteger a los periodistas y a sus fuentes y garantizar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. Cierro comillas. Para ello, el reglamento, Europa, fija una serie de medidas que fueron aprobadas con los votos favorables de todos los grupos del Parlamento Europeo, a excepción de la ultraderecha. ¿Por qué será? Medidas que gozan de un amplio consenso político y que nos corresponde ahora, es nuestra obligación, trasladar a la legislación nacional. Esas medidas... Sí, claro que sí. Pues ahí lo tenemos a Pedro Sánchez. Claro que sí, por supuesto que sí. Pero si es mentira lo que está diciendo, amigos. Si es que es mentira. Es que es mentira. O sea, la normativa europea no tiene nada que ver con lo que quiere este señor hacer. La normativa europea va en contra de la ley que quiere aprobar Sánchez. Sánchez es lo que quiere hacer un CAP, como un consejo audiovisual que tenía en Cataluña. Pues por un lado, que lo que hacen, empiezan a actuar como Hacienda, a poner multas administrativas a los periodistas o los medios de comunicación, multas administrativas que luego hay que pagar previamente antes de recurrir a los juzgados, y de esa forma ellos implantan su censura. Si le criticas, multa administrativa. Si no le criticas, pues te dan 100 millones de euros, como lo que ha pretendido Pedro Sánchez. Porque el colmo de los colmos, amigos, es que quieras salvaguardar a los periodistas. Tú no tienes que salvaguardar nada. Tú lo que tienes que hacerte es irte ya de una vez y dejarnos ya tranquilos, que demasiada ponzoña has metido en este país. Deja a los periodistas, deja a los editores, deja a la gente que pone publicidad. Déjanos tranquilos, déjanos en libertad. Deja de meter tus sucias manos en todo para intentar ocultar la corrupción de tu mujer y de tu hermano, y en consecuencia tu posible corrupción. Si no estuviera el caso Begoña Gómez, no hablaría de la ley de medios. Si no estuviera el caso de que su hermano está imputado, no hablaría, amigos. Y para callarnos, quiere hacer una ley ad hoc, para que él diga lo que es verdad o lo que es mentira, para que Sánchez, este tipo, que cuando ustedes buscan la palabra Pinocho sale su cara, diga lo que es verdad o lo que es mentira, lo que es honorable o lo que no es honorable, lo que es ético o no es ético. Un tipo que no tiene ni honor ni ética va a controlar los medios de comunicación. Amigos, esto se llama Venezuela, claramente. Pero para colmo, tiene que seguir teniendo a sus arrastrados, a sus pareguaos, a esos reptiles, a esas cucarachas que, amigos, por cuestión de cuatro mondas, dicen a todo que sí a su amo, y son esos medios que son cómplices del crimen mediático que pretende Pedro Sánchez. Vamos a escucharlo, porque Sánchez, después de intentar
acabar con los medios críticos, dice que va a dar 100 millones de euros a sus amiguetes. Escúchenlo. Les anuncio que vamos a poner en marcha un paquete de 100 millones de euros de ayudas para la digitalización de los medios de comunicación. 100 millones de euros, señorías, para crear bases de datos, para desarrollar herramientas que mejoren su productividad y la calidad informativa, para reforzar su ciberseguridad. Esos 100 millones de euros provendrán de los fondos europeos y naturalmente irán a parar a todos los medios de comunicación que lo necesiten con independencia de su línea editorial. Y del mismo modo nos gustaría reforzar los derechos al honor y a la rectificación de la ciudadanía. Los medios, señorías, tienen que ser libres, poder desarrollar su propia línea editorial y, a su vez, los ciudadanos tienen que poder defenderse si se vierten sobre ellos calumnias o acusaciones infundadas. Algo que, por cierto, también reconoce explícitamente el artículo 20 de nuestra Constitución. Y, por último, vamos a proponer una nueva reforma de la ley Mordaza, a ver si lo logramos en este mandato, en lo relativo a la libertad de expresión, en coherencia, de nuevo, con la Constitución española. Pues dice, vamos a repartir 100 millones de euros de los fondos europeos. ¿Y quién los va a repartir? ¿Begoña? ¿Tú? ¿Ábalos? ¿Coldo? ¿Barrabés? ¿Lo va a repartir, Sánchez? A ver, explícame, ¿quién va a repartirlo? ¿Armengol? ¿Y ya los va a repartir los 100 millones de euros? Porque, ojo, estos cada vez que dicen, vamos a repartir 100 millones de euros de fondos europeos, póngase usted a temblar. Porque el que reparte, reparte, se lleva la mejor parte. Y luego dice, vamos a reforzar el derecho al honor, el tema de las calumnias, pero si, oiga, si eso ya está regulado. Ya está el delito de injurias y calumnias en el Código Penal. Y también está el derecho al honor, que se puede ir a los tribunales cuando alguien se sienta afectado. Pero ¿qué película nos está contando este señor? Parece que es que están indefensos. No, no, cuando usted, pues lógicamente, no está conforme, pone la querella o la demanda de turno. Pero ojo, que hoy Abascal y Feijóo pues han estado muy bien los dos. Y Abascal le ha dicho a Sánchez lo siguiente: ¿Cómo usted que representa al partido más corrupto de Europa va a regenerar la democracia? Escúchenlo. El gobierno y el partido más corrupto de la democracia no pueden hablar de calidad democrática, pero vienen aquí ustedes y se atreven a hablar incluso de índices de calidad democrática. Y lo hace usted, que tiene a su esposa imputada por corrupción. Viene usted, señor Sánchez, usted, que recibía en el Palacio de la Moncloa, en la casa de todos los españoles, como dijo ayer, al socio de su señora. Usted, cuya esposa dirige una cátedra en una universidad pública, sin ser ni siquiera licenciada. Lo dice usted, cuya esposa registró a su nombre un software pagado con dinero público de todos los españoles. Y lo dice usted, señor Sánchez, y no sé qué tiene esto que ver con la calidad democrática, cuya esposa da clases, la esposa del presidente del gobierno, sobre cómo captar fondos públicos, siendo usted el que los reparte. Acaba de anunciar 100 millones de euros para los medios de comunicación. Estaría bien que nos diga usted dónde aprendió su mujer sobre captación de fondos públicos para después ir a enseñar a otros sobre cómo captar fondos públicos. No ha sido en una licenciatura, quizás sea autodidacta, yo no niego su capacidad de aprendizaje, o quizás se lo haya podido explicar usted, pero sería muy bueno que nos lo diga aquí. Y también que nos diga qué tiene que ver con la calidad democrática que la señora del presidente del gobierno acuda a declarar a un juzgado con los privilegios que en España no tiene ni siquiera la realeza, con un dispositivo de seguridad vergonzoso, con los medios de comunicación alejados. Pues amigos, es que todo esto es vergonzoso. Una señora que tiene un bachiller y le dan una cátedra, una señora que dice que te va a enseñar a conseguir fondos públicos que da el marido. Luego lo veremos porque, ojo, que Begoña Gómez está contra las cuerdas. Y Sánchez, aunque se ríe de los nervios. Luego contaremos porque la situación en Moncloa es de un Sánchez que está al límite. Al límite, amigos, está al límite, a punto de caramelo. El señor Feijóo, pues le ha dado otro rapapolvo, es decir, que Sánchez, cuando habla de calidad democrática, es como si Otegi hablara de derechos humanos. Yo añado algo más, es como si Stalin
pues reivindicar a los derechos humanos. Pues efectivamente, es igual que si Sánchez habla de calidad democrática. Escúchenlo fijo. Hoy se aprueba en el Senado la comisión de investigación sobre el señor Tezanos y el uso fraudulento de medios públicos en el CIS. Por supuesto, yo le creo capaz de todo, así que no se ofenda. Pero oírle a usted dar lecciones de regeneración sería como oír al señor Otegi dar lecciones de derechos humanos. Pues amigos, hoy tendremos un programa para darle lecciones de regeneración democrática a Sánchez. A Sánchez y a sus compinches, porque siempre digo que el diablo es puerco. Y muchas veces, amigos, el diablo, se esconde bajo un mensaje sutil, como el de Sánchez. Regeneración democrática. No, cuando Sánchez dice regeneración democrática, quiere decir ley del bozal, ley Begoña Gómez, para que no hablen mal de mi mujer ni de mi hermano. Y hoy tenemos un super programa, con nosotros estarán los mejores, con nosotros estará Esperanza Aguirre. Tendremos al abogado José María Pardo. María Montero también estará con nosotros. Fran Simón. Y cómo no, Asís Tiberman. Y también tendremos a Guillermo Rocafort en un programa, amigos, que también estará nuestro querido Fernando Sancho. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver: en la TDT de Madrid, de Valencia, de Guadalajara, de Aragón, de Galicia, de Sevilla, de Canarias, a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene uno, cómprese un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. También nos pueden seguir a través de la plataforma Roku en los Estados Unidos de América. Y como siempre les digo, desde el 1 de marzo ya estamos en las calderas en toda Hispanoamérica por medio de TV Libertad, en redes sociales, en Twitter, Facebook y YouTube. Es aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y como siempre, amigos, pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla, al 669-728673. Y vamos a empezar. Vamos a empezar, amigos, porque lo de hoy es otra más. Ya lo hemos dicho, Sánchez trata de taponar la corrupción que rodea a su mujer, tapando la boca a la prensa crítica. Y es verdad. Y es que claro, si no fuera por la prensa crítica, no se sabría el caso Begoña Gómez. Si no fuera por la prensa crítica, no se sabría que hoy la Complutense, amigos, la Complutense está investigando 100.000 euros en facturas de Begoña Gómez. Y le ha pedido explicaciones a Begoña Gómez y no se los ha dado. Y la Complutense, porque aquí ha dicho sálvese quien pueda, porque aquí hay mucha gente implicada en la Complutense, hay que decirlo, pero quieren salvarse, ha dicho al juez Peinado: oiga, hemos hecho una investigación y no nos da la información esta señora, por lo tanto, póngase usted a investigar la apropiación indebida de software. Porque, atención, la Complutense, como hemos dicho, ha solicitado al juez Peinado que investigue a Begoña Gómez por delitos de apropiación indebida tras su falta de colaboración. Y es que, amigos, hay tres facturas que son fundamentales en todo este tramado. Tres facturas de Begoña Gómez que son fundamentales. La primera factura de la empresa Making Sign Group, de 24.200 euros. La segunda factura es de un contrato menor de 18.140 euros y esa factura, atención, está firmada por Begoña Gómez. Begoña Gómez no puede firmar las facturas. Ahí hay una intervención, hay unos mecanismos de control y Begoña Gómez no puede firmar esa factura. Pero ojo, que lo más interesante de esto no es que Begoña Gómez no pueda firmar esa factura, que presuntamente ha hecho un usurpación de funciones. Es que al parecer ese contrato menor no aparece, amigos. Por lo tanto, ya se lo adelantamos en su momento, al parecer Begoña Gómez presuntamente habría dado el contrato verbalmente a una empresa estando en un organismo público. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ve Sánchez? ¿Por eso quieres callarnos la boca? Para que no contemos estas cosas. Pero ojo,
que la factura definitiva es una en un procedimiento abierto cuyo objeto era la asistencia técnica para la creación de una plataforma, estamos hablando del famoso software, para que ustedes se enteren. El importe es de 60.500 euros adjudicado a Deloitte y que estaba destinado para una aplicación informática. ¿Y qué es lo que dice el informe de la Complutense? Pues dice que esos 60.000 euros que se adjudicaron a Deloitte para terminar la aplicación de la Complutense, por cierto, aplicación que gratuitamente estaba haciendo Telefónica, Google, entre otros, para la señora de Sánchez, pues al parecer ese software, según la Complutense, y lo dice claramente, se lo habría apropiado Begoña Gómez. Tenemos tres facturas. Tres facturas que suman casi 100.000 euros. Y esas tres facturas son las que pueden llevar directamente a Begoña Gómez a Caminito de Jerez. Y es que, amigos, la clave de todo esto es un correo que le manda la Complutense a Begoña Gómez y le dicen, por favor, denos información sobre esto que estamos haciendo investigación. ¿Qué es lo que responde Begoña Gómez? Estoy recopilando la información para mandárselo, dice. Un bulo, una mentira, claro. Porque ¿cómo va a recopilar información si estamos hablando, por ejemplo, de esa factura de 18.000 euros que era un contrato menor y al parecer no parece el contrato menor y al parecer dicen que fue adjudicado verbalmente y al parecer la factura la firma Begoña Gómez? Si es que está pillado por el carrito de los helados. De hecho, la intervención de la Complutense constantemente puso quejas. Puso quejas porque en ningún momento esta señora se quería pues someter a las normas, a las normas. ¿Y esto cómo va a afectar ahora? A ver, Pilar Alegría. Pilar Alegría, que dice todos los días, es un bulo, una demanda de la ultraderecha, es que no hay nada de nada, es que no hay nada de nada. Oiga, no hay nada de nada, pues aquí hay una factura por 24.200 euros... Si no es nada de nada, explícalo. Y otra de 18.000 euros y otra de 60.000 euros y hay un software propiedad de la Complutense que se apropia de esta señora. ¿Cómo que no hay nada de nada? Aparte de las cartas de recomendación a Barrabés, de los 20 millones de Barrabés, del rescate a Europa. ¿Cómo que no hay nada de nada? Es que hay mucho de mucho y cada vez sale más. ¿Qué es lo que ha hecho la Complutense? El rector, que por cierto confiesa que le llaman a la Complutense, a la Moncloa, le reúnen allí y le dicen, a ver, Lacayo, le dice Pedro Sánchez, Lacayo, venga, a ver, la de Parvulitos tiene que ser catedrática. Y dice, lo que usted diga, señor presidente, lo que usted diga, preparamos, aunque no tenga titulación universitaria, la ponemos de catedrática. Y de allí que haga sus chanchullos. Sí, sí, sí. Y además, no te metas en nada de cómo se gestiona la cátedra. Dice, como usted diga, señor presidente, claro. Ahora que están viendo que pueden ir a la cárcel, se están lavando las manos como Pilatos. Y han dicho a juez Peinado, oiga, investiga a esta señora por apropiación indebida. Y esta es la realidad, Sánchez. Si no quieres que contemos esto, dilo, no seas falso. No digas eufemismos, no seas como el diablo, puerco. Y digas que quieres regenerar la democracia cuando lo que quieres es acabar con la libertad, con España. Porque hay que recordar, amigos, que es que el socialismo mata la libertad. Y Sánchez quiere matar la libertad de los medios de comunicación y acabar con la libertad de todos los ciudadanos españoles. Y recuerden, amigos, que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.
Y amigo, vamos a continuar y hablando de este plan de regeneración democrática. Es que, qué insulto a la inteligencia, oiga, es que así son los comunistas. Los comunistas hablaban de la República Democrática Alemana y era una dictadura marxista-comunista. Y ahora que hablan de regenerar la democracia cuando lo que quieren decir verdaderamente es acabar con la democracia. Vamos a ver el siguiente vídeo y a continuación conectaremos con Esperanza Aguirre para que nos lo comente. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Congreso su propuesta de medidas de regeneración democrática. Uno de los ejes fundamentales es el que afecta a los medios de comunicación, en concreto a su transparencia, lanzando el guante a los grupos parlamentarios. Nos gustaría, señorías, hacerlo con el diálogo y el apoyo de todos los grupos parlamentarios, menos la ultraderecha, como se logró en Estrasburgo. Y defendiendo la necesidad de limitar la financiación de las administraciones públicas que puedan dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios de comunicación que tengan más financiadores públicos que lectores. Al hilo, el presidente ha anunciado un paquete de ayudas de 100 millones de euros para la digitalización de los medios. Para crear bases de datos, para desarrollar herramientas que mejoren su productividad y la calidad informativa, para reforzar su ciberseguridad. Pero no ha sido el único anuncio. En el marco del Poder Ejecutivo, el Gobierno quiere aprobar una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto. Vamos a presentar a los grupos una nueva ley de administración pública abierta que amplíe y que mejore la cantidad y la calidad de la información gubernamental. El presidente ha cerrado su intervención inicial proponiendo a los grupos una reforma de la ley electoral con el objetivo de hacer obligatorios los debates electorales y que las encuestas hagan públicos sus datos y metodología. Pues para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a doña Esperanza Aguirre. Doña Esperanza, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por tenerme. Un auténtico placer. ¿Qué opina usted de la ley de regeneración democrática de Pedro Sánchez? Bueno, a mí me parece una vergüenza. No tengo otra palabra para calificarla que una vergüenza. Alguien cuyo entorno más cercano, no solamente dentro del Partido Socialista, Koldo, Ábalos, todo eso, no, su mujer y su hermano, se ha puesto de manifiesto a través de la prensa, pero se ha probado con indicios verdaderamente muy claros que algunas cosas, que yo no sé si serán delito o no, pero que han sucedido cosas verdaderamente inusuales, para, sobre todo en el caso de un hermano y de la mujer del presidente del gobierno, pues ahora diga que va a hacer la regeneración democrática por el procedimiento de acallar a los medios que le critican y, en cambio, financiar a los que le convenga. Porque ¿qué es esto de dar 100 millones de los bolsillos de todos los españoles a la digitalización? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Lo que tienen que hacer es cumplir la ley de transparencia. Pero mire, si no nos han dicho los 30 y tantos vuelos a la República Dominicana, ¿quiénes han ido y a qué? Si no nos cuentan quiénes son los pasajeros que van en el Falcon. Sí, a ver, es que la transparencia brilla por su ausencia. Y ahora dice que es que, claro, que es que él quiere mayor transparencia y más regeneración democrática. Y una cosa que creo importante decir, se quiere apoyar en un reglamento de la Unión Europea que entra directamente en vigor. No hay que transponerlo como las directivas, sino que va a entrar directamente en vigor a principios del año 25. Bueno, pues ese reglamento dice que los medios de comunicación públicos no pueden ser objeto de aprovechamiento por parte de los gobiernos. ¿Y qué otra cosa hace este señor con Televisión Española, pagando estos sueldos millonarios a las presentadoras de la mañana y a los otros presentadores de la noche, para que le hagan la ola a Pedro Sánchez y a su gobierno? Todo esto es una vergüenza, o sea, no, yo personalmente creo que está cada vez, cada vez más arrogante, más convencido de que él es invencible y más dispuesto a gastar el dinero de los españoles en hacer exactamente la política informativa que le conviene a él y que va en contra de la oposición.
Una de las cosas que quiere Pedro Sánchez es limitar, digamos, la financiación a los medios de comunicación, pero es que, curiosamente, los medios de comunicación que más financiación tienen pública son los medios que progres o de izquierda. Apoyan él, a ser el país, entonces, esos son los medios que a él le apoyan y, por supuesto, Televisión Española, si es una vergüenza. Encima, como resulta que se prohibió el que Televisión Española tuviera publicidad para que estuvieran muy contentos los de las demás televisiones y hicieran la loa al gobierno, pues estamos pagando del bolsillo de todos los españoles, pues todos los trabajadores de Televisión Española, que son más de los que tienen Telecinco y Antena 3 juntos y sumados. Y luego, lógicamente, también vemos televisiones, por ejemplo, en Cataluña, que no se sabe ni cuántas televisiones tienen, ¿no?, que se están financiando con dinero público. Yo creo público. Que se criticó mucho, cuando murió Franco, la prensa del movimiento, los periódicos del movimiento, y todo aquello se privatizó. Pues llega un momento en que las televisiones públicas nos tenemos que plantear que no tiene ningún sentido que existan, porque están haciendo competencia desleal al resto de los medios. Si Sánchez consigue aprobar esta ley, ¿cuáles serían las consecuencias directas que sufriría la nación como tal? Y los medios de comunicación, claro, serían devastadoras, ¿no? Bueno, en fin, lo primero que tendríamos que ver es exactamente cuál es el texto de la ley cuando se apruebe. Pero de momento las intenciones yo las veo pues verdaderamente muy en contra de los principios que tienen que imperar en una democracia verdadera, que no son otros que la libertad de expresión y la libertad de opinión. Aquí no se quiere que haya libertad de opinión y se dice que es bulo todo aquello que no le gusta. Oiga, que no, que el que hace bulos es usted, que le dijo a Feijóo que había dado una subvención a una empresa en la que trabajaba su mujer, que era todo mentira, eso sí que es un bulo. Y que se había publicado en un medio de los que él financia y ya se sabía que era falso, porque la empresa en cuestión había dado una nota inmediatamente, pero mira por dónde, no quería nadie que le estropeara el control del gobierno de aquella semana. Doña Esperanza Aguirre, como siempre, un placer tenerla aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes y mucho ánimo, que lo primero que van a hacer es ir contra ustedes, por supuesto. Pues muchísimas gracias por eso. A ver si protestan las asociaciones de periodistas. Bueno, esas asociaciones de periodistas, la verdad que están bien paniaguadas también. También. Pues habrá que hacer otras. Habrá que hacer otras, efectivamente. Lo que han hecho ellos, como no les gusta la patronal, la COE, se han inventado unos que son amigos de Yoli Illas, como la llaman por ahí. Pues un fuerte abrazo, doña Esperanza. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Pues es verdad, la verdad que son momentos difíciles para aquellos medios que son críticos con el gobierno, pero bueno, no es que seamos críticos con el gobierno, si Pedro Sánchez hiciera algo bien, pues lógicamente no lo criticaríamos. Pero lo que pasa, amigos, que esto es el circo de Don Pirolo, y por cierto, no tiene ninguna gracia. Con nosotros está nuestro querido Fran Simón. Buenas noches, don Fran, ¿cómo está usted? Buenas noches, es un placer. Bueno, hoy un día para la historia, o sea, ver a este hombre hablar de regeneración democrática cuando lo que quiere es acabar con los últimos oasis de libertad en el país es los pájaros disparando a las escopetas. Bueno, yo diría degeneración democrática. Todo lo que Sánchez es a democracia, lo que Hitler es a democracia, o sea, absolutamente nada. Partiendo de esa base, que cada uno sepa lo que ha votado, lo que tiene y con quién se junta este individuo y lo que hace con tal de tapar su golfería, la golfería de sus familiares y la golfería de lo que es el Partido Socialista. Bueno, pues todo eso lo estamos pagando los españoles, la falta de gestión por parte del presidente del gobierno y bueno, ¿qué vamos a hacer? Es una pena que tengamos que estar así a día de hoy, porque los problemas de España son graves y son acuciantes. Tenemos un paro brutal, casi 4 millones, tenemos
un paro juvenil que está disparado, el más alto de Europa, tenemos una deuda disparada, en fin, estamos echando a generaciones de gente joven de España, porque aquí no se puede hacer absolutamente nada, tenemos un problema con la inmigración salvaje, es que esos son problemas reales. Y si quiere que tapar la boca aquellos que lo queramos decir, contar o hacer activismo político, pues está equivocado, ¿no? O sea, la única manera de que va a tener, por lo menos de hacerlo conmigo, va a ser pegarme un tiro, ¿eh? Uh-huh. Así es que, por lo demás, tan feliz. Pues vamos a seguir, amigos. Vamos a hablar de las tres claves de la reforma con la que Sánchez busca controlar la libertad de los medios de comunicación. Bueno, una de las claves es que se sepa cuáles son los accionistas. Bueno, para eso está el registro mercantil. Ustedes van al registro mercantil y ahí vienen los accionistas de todas las empresas. No sé, o sea, no sé cuál será la clave. A lo mejor es poner la picota a los accionistas para matarlos civilmente y luego hacer las inspecciones de Hacienda. Que hablen de las fuentes de financiación. Oiga, ahí está el registro mercantil, que están las cuentas, y luego está Hacienda. Si hay algo raro, pues lógicamente, señor Simón, pues se mira. Y luego dice, bueno, limitar la financiación que las administraciones puedan dedicar a esos medios. Entonces, Televisión Española hay que cerrarla. O sea, pero, porque vamos, lo de Televisión Española es un escándalo. Es que el broncano, 28 millones de euros, que más quisiera esta casa con 28 millones de euros, vamos, montada la de San Quintín directamente. No se atreven a dar a esta casa 28 millones de euros, porque entonces estarían muertos seguro, podríamos llegar a todo el mundo. Y entonces eso les asustaría porque les contaríamos la verdad. Pero es que realmente lo que parece es que lo que nos quieren hacer es, y me parece muy bien, es hacer ver quién está detrás de Antena 3, de Telecinco, de La Sexta, de Cuatro, quién está detrás de Movistar, quiénes son los directivos de esas televisiones, a qué intereses dan, quiénes le dan dinero a esas televisiones, para que ustedes, vamos a dejarlo claro, para que ustedes dejen de consumir sus productos. Entonces, a lo mejor veríamos que los donantes de dinero de esas televisiones son sobre todo el Estado, que es quien da millones y millones y millones, como tú bien has dicho, ya no hablamos de Televisión Española, que es una absoluta vergüenza, claro. Pero vamos. ¿Cuál es el presupuesto de Televisión Española? Las agencias de medios. Aproximadamente. En miles de millones de euros. ¿Mil millones? Pues yo creo que es más de mil millones. Ahora lo buscamos, pero yo creo que está por encima de los mil millones de euros. O sea, y mil, claro, millones de euros. Con mil millones de euros se puede hacer mil millones. Bueno, pues de televisiones del distrito. Bueno, pues pues se pueden hacer eso, o se puede hacer, en base a lo que decía el Rogerío Patrio, pues hombre, 100 cendales. Claro. 100 hospitales se pueden hacer con Televisión Española todos los años y mantenerlos. 100 hospitales en España a lo mejor no debe ser necesario, pero desde luego que los médicos, las enfermeras y el personal sanitario de este país tengan un sueldo digno, acorde a sus méritos profesionales, laborales y a lo que se han dejado por el camino estudiando. Habría dinero, pues, yo para creo que estudiar es el ELA. Por ejemplo, habría dinero, para eso no hay, para eso para el ELA no hay. Habría, ¿verdad?, dinero para mejorar los cuerpos de seguridad de Estado, para que tuvieran lanchas en condiciones en Barbate, para que hubiera más dispositivos para vigilar a las mujeres que asesinan, pero por falta de vigilancia, que es responsabilidad, claro, de ellos. Jesús Ángel, pero mira, es que al final nosotros decimos todos los días, cada vez que me ponen un micrófono delante a mí o a cualquier compañero mío, lo que siempre decimos es que tenemos unos políticos que son nefastos gestionando. Ya no es que roben, que presuntamente tenemos muy claro todos lo que hay, es que encima, sin robar, el expolio al que nos someten día a día es tan salvaje por su falta de conocimiento en la gestión que uno se siente ya como la prostituta de Hacienda y de este gobierno, de verdad. O sea, cada vez que tú haces algo en esta vida, tu actividad desde que te levantas por la mañana, tienes al extorsionador o a, ¿cómo se llama?, al chulo que extorsiona a la prostituta pidiéndole dinero por cada cosa que haces. Que eso es lo que hacen contigo. Pero es que encima ese señor, o ese Estado, que es el Estado en el que vivimos, no hace con su dinero, no lo invierte ni en sanidad, ni en salud, ni en todas las cosas que tú has dicho que son muy necesarias. Simplemente lo gasta y lo tira a la basura entre sus amigos.
Pues vamos a continuar, amigos, porque hablan del bluff de Sánchez. Dice, usa Europa como para controlar los medios y no concreta salvo dar dinero a los fieles. Lo cierto es verdad, o sea, no ha concretado medidas hechas. Eso sí, va a darle pasta a los suyos para aburrir, pero que haya utilizado una normativa europea que no tiene nada que ver con esto para justificar pues la ley Bozal o la ley Begoña, porque esto es una ley precisamente para que no hablen ni de su mujer, ni de su hermano, ni de su padre, ni de su abuelo, ni de nada. O sea, de nada que afecte a su familia y a la corrupción que afecta a su familia. ¿Esto cómo se puede entender en un país presuntamente democrático? Bueno, es que este país no es democrático. O sea, ya no presuntamente, es que este país no es democrático. Todo aquel gobierno que quiere controlar a los medios, per se, ya no se vive en una democracia. Esto es una pataleta de Pedro Sánchez para intentar parar el tsunami que se le viene encima y que se le está viniendo, cosa que no va a poder hacer. Y entonces, bueno, es una reacción infantil de niño que ha terminado en la presidencia del gobierno vendiendo a España por 7 votos y que le da igual 8 que 80 y que lo único que quiere es parar y sus intereses personales, desde luego, ¿usted no cree los intereses que, de su salud. Pero que después y, pero, de Begoña, pero, ¿tú Sánchez, crees, Begoña tú, Gómez Sánchez, si lo de Begoña Gómez va para adelante, después va Sánchez? Yo estoy convencido. Pero lo he estado diciendo, eso lo llevo diciendo aquí desde hace muchísimo tiempo, pero además no solo él, sino todo el establishment que hay alrededor de todo esto. O sea, hasta tendría que caer, vamos a ver hasta dónde llegan los jueces, si en este país son valientes o no, y cuando lo digo por lo siguiente, tendría que caer hasta los funcionarios de la mesa de contratación que han dado dinero a una persona porque hayan visto una carta de Pedro Sánchez, por muy bien que la, perdón, de Begoña Gómez, por muy bien que la hayan justificado. Ahora, amigo Sánchez, muy tonto tienes que ser si tú piensas que por mucha ley que hagas vas a callar a un señor como el que está presentando este programa, que es el dueño de esta cadena, o a mí. O sea, denota una ignorancia por tu parte absoluta. Es que es importante. Es que es, de verdad, Jesús Ángel, es que dices, qué pena que nuestro presidente del gobierno sea tan tonto. ¿Qué pretende con lo que...? No tan malo, tan malo. Pero si tú eres malo, una persona que es mala, de verdad, es sibilina, tiene por detrás, tiene otra forma de hacer, lo hace callado. No, no, es que te va como se cree. Vive en una enfermedad absoluta, se cree que porque haga una ley diciendo voy a acabar con las televisiones que no me digan, o con las radios, o con lo, no sé, con quien quiera acabar que me critique, se cree que lo va a conseguir. Yo, entre la ingenuidad y la tontería, ¿tú por qué apostarías? Yo, por la tontería. Pues vamos a seguir, amigos, porque Abascal lo ha dicho claramente, ha retratado a Sánchez, dice, usted quiere cerrar a los medios que hablan de su señora. Y es verdad, es que quiere cerrar a los medios que hablan de la corrupción de su señora. Escúchenlo. Han comprado unos y otros a todos los medios de comunicación del país, en ayuntamientos, en regiones y desde el Estado. Y no es suficiente, porque el tirano quiere más. Quiere repartir más dinero, quiere repartirlo él. Y no lo dice claramente, pero quiere cerrar los que no le gusten. Quiere cerrar esos a los que llama pseudomedios digitales, si es que hablan de su señora. Y hablan ustedes de bulos. Se atreven a hablar de calidad democrática. Y vienen aquí a hablar de los medios de comunicación y de la separación de poderes. Para que un Estado sea democrático tiene que haber separación de poderes, ¿verdad? ¿Y ustedes qué entienden por separación de poderes? Elegir a los jueces entre unos y otros y después de 40 años no haber tomado las medidas necesarias para que los jueces sean los que puedan elegir sus propios órganos de gobierno. Para que un Estado democrático tiene que haber prensa libre, ¿verdad? Pues efectivamente, para que haya un Estado democrático tiene que haber prensa libre. Pero es que Sánchez, señor Abascal, directamente ha destruido el Estado de Derecho. Y sin Estado de Derecho no hay democracia. Entonces, ya solo le falta acabar con la prensa libre. Porque luego tiene el Tribunal Constitucional para legalizar la corrupción. Para legalizar la corrupción. El Tribunal Constitucional, que está en manos de Sánchez, está para legalizar la corrupción. Y en definitiva, esto es, digamos, es el último paso. Si le sale bien esta broma, puede ser o definitivo o puede ser su última pretensión. ¿Qué opina usted? Bueno, yo lo que creo es que los españoles de bien
debemos de trabajar día a día y sin flaquear ni un solo minuto en cambiar esta situación. Y el otro día me hablaban de diferentes partidos políticos, qué va a hacer cada uno, qué pretende. Yo no sé lo que pretende hacer cada partido político, porque yo no tengo claro ni lo que ni la respuesta de Abascal. O sea, la respuesta teórica de politiqués, pues sí la tengo clara, ¿verdad? Ahora, yo sí que tengo claro que hay algunos que pensamos que si un día esto cambia, lo que tienen que hacer los que vengan o los que vayamos, lo que hay que hacer es montar leyes, primero, para que esto no vuelva a ocurrir, y segundo, para los que han dejado en libertad a gente que ha robado y han usado ese poder para dejarlos en libertad, condenados y certificados, que vayan a la cárcel, que vayan a la cárcel. Si Pedro Sánchez o cualquier otro político de este país ha decidido que sus compañeros que han robado y han malversado dinero de todos, se pueden salir de rositas de todo esto, hagamos una ley cuando se llegue a gobernar para que este señor pague y vaya él a la cárcel. Así de fácil. Pues vamos a continuar, amigos, porque Pedro Sánchez ya es el colmo, o sea, el colmo de los colmos. Este hombre vive en un mundo paralelo increíble y ahora dice que la victoria de España, la de la selección española y de Alcaraz, pues que es cosa suya. Que es que el país va muy bien, que la selección y el Alcaraz han ganado, pues gracias a él, que ha metido los goles y ha dado los recatazos, escúchenlo. Con la reciente victoria de Carlos Alcaraz en Wimbledon, a nuestras campeonas del mundo en fútbol y a la reciente victoria de La Roja en la Eurocopa, pues podemos afirmar que España vive uno de los mejores momentos de su historia. Con la reciente victoria de Carlos Alcaraz en Wimbledon, pues amigos, es que esto ya, esto es de aurora bolear, o sea, más melonadas no se puede decir, que estamos en el mejor momento de su historia, pero señor mío, usted no sabe lo que es el siglo de oro español, lo que ha sido el imperio español que ha dominado el mundo, ya, y es todo lo contrario que lo que representa usted, o sea, la hegemonía española en el mundo es todo lo contrario que lo que representa usted, que está mirando a Cuenca cada vez que viene el rey moro, o viene el venezolano, o viene el cubano, que ahora diga que estamos en el mejor momento, esto ya, y encima aprovechándose de éxitos que, de gente que es que además le dan grima, o sea, que Sánchez le da grima a lo de la selección española y Alcaraz. Sí, yo, bueno, me río, de verdad me río por el personaje, ¿no? Qué pena que nuestro presidente sea esto. No tiene nada que ver los éxitos deportivos que tengamos, desde luego, con su éxito personal. Yo comprendo que para Pedro Sánchez España va bien, si lo entiendo, que él lo diga. Su mujer presuntamente trinca a manos llenas, su hermano presuntamente trinca a manos llenas, ellos trincan a manos llenas, claro, para ellos España va bien. Para el resto de los españoles ya no tanto, ya no tanto. Y bueno, desde aquí dar mi reconocimiento, evidentemente, a la selección española y en concreto a todos aquellos jugadores que no han tenido un entusiasmo efusivo con la aberración de figura que tenemos como presidente. Pues amigos, atención, atención, porque ¿se acuerdan del cómo le dio la mano Dani Carvajal? La verdad que le dio la mano como si lo hubiéramos dado la mayoría de los españoles, con desprecio. O sea, un tipo que ha vendido a España a los enemigos del país, que ha vendido a España por 7 votos, que ha destrozado el Estado de Derecho. Un tipo, amigos, que está sacando a los presos, a los terroristas a la calle, que está indultando a los golpistas, que está sacando a los chorizos a la calle, ¿qué le vamos a dar? ¿Un abrazo? Pues no, la mano se la dio el señor Carvajal, pues como se tuvo que dar. Pues con desprecio, igual que Lamine Yamal. Pero atención a esta noticia, atención, ojo al dato, que esto puede tener consecuencias. Fíjense, el de la Regeneración Democrática, porque le dan mal la mano, empiezan una investigación contra Carvajal. Dice, el país inicia una investigación sobre Dani Carvajal 24 horas después del frío saludo a Sánchez. Señor Simón, esto es increíble, esto ya es la Gestapo en grado sumo, o la éxtasis, bueno, en definitiva, este señor
es un dictadorzuelo de cuarta categoría, que tiene el ego más grande que su cerebro, y en definitiva al Carvajal puede que se haya metido en un lío, porque todo el mundo ha hablado de que se le van a hacer una inspección de Hacienda. Bueno, yo creo que Carvajal no tiene, en este sentido, no tiene que tener ningún miedo, igual que ninguno de los españoles, ¿no? Evidentemente, las fuerzas mamporreras que usa el presidente del gobierno, pues, para lanzar sus mensajes estúpidos y absurdos de un gran perdedor, y digo bien un gran perdedor, porque el hecho de que seas presidente del gobierno no significa que seas un ganador, vamos a decirlo así, no tienen por qué hacer que ni Carvajal ni ningún otro sienta miedo, al contrario. Lo que yo creo que los españoles nos tenemos que sentir es orgullosos de tener personas que nos representan como Carvajal, de tener chicos como los jugadores de la selección española, independientemente del equipo que sean, que yo comprendo que siempre nos quieren dividir, el forofismo entre el Madrid y el Barcelona. Yo soy del Real Madrid, soy socio además y abonado del Real Madrid, y me encantó lo que hizo. He sido muy crítico como jugador con el capitán de la selección española, pero creo que como persona, el otro día, tanto él como sus compañeros del Barcelona, de Madrid, todos demostraron la grandeza de lo que es y de lo que son los españoles. El primero, su entrenador, que lo dejó y dijo unas palabras que la verdad es que fueron muy bonitas, que ojalá todo el mundo las entendiese. Bueno, pues el trabajo, el esfuerzo, o sea, todo lo que hay que hacer en la vida para intentar conseguir una meta, es lo contrario a lo que ha hecho Sánchez. Es que es lo contrario, lo que dijo el seleccionador nacional es lo contrario. Esto es el esfuerzo, la ética, la moral, y Sánchez es todo lo contrario. El trapicheo, la falta de ética y la falta de moral. Exacto, y luego quería dejar claro otra cosa. Hay jugadores como el propio entrenador, Rodri, y muchos otros, que han dicho claramente que son creyentes, que creen en Dios, que rezan y demás. Hay muchos medios mamporreros de izquierdas que ni lo entienden ni lo saben. Bueno, mire usted, vivimos en un país católico, en líneas generales, para los que no lo entiendan. Y es un orgullo que alguien sin ningún tipo de complejo le dé las gracias a Dios, claro, porque le ha dado un trofeo. Ojo, gracias a Dios y sobre todo a su esfuerzo, a su constancia, a su trabajo. Y eso sí es lo que queremos todos los españoles, ese ejemplo. No el del presidente del gobierno. Pues señor Simón, antes de irnos a publicidad, atención. Le quiero preguntar a usted, porque usted representa un partido, 180 grados, ¿no? Giro 180. Me acaban de informar desde el Hospital Alcázar de Ciudad Real que la hija de Pepe Bono se ha ido ahí a operar. Y al parecer, pues antes de que fuera esta señorita a hacerse a reducirse el estómago, al parecer, pues han pintado la habitación. Cuando ha ido a ella han reservado, al parecer, media planta. El tema de ordenadores no funcionaba para que nadie supiera que estaba ella. ¿Qué opina usted esto de pues que determinadas personas tengan unos privilegios porque su padre ha sido quien ha sido o porque es del Partido Socialista, cuando el resto pues tiene que estar haciendo lista de espera? Porque al parecer incluso hablan de que no ha tenido ni lista de espera. Pues, ¿qué opina usted de esto? Tú sabes que por temas personales te podría contar mil vergüenzas que me cuentan y que tengo que soportar muchos días sobre el Hospital Ramón y Cajal, que es el hospital de referencia del Congreso, uh-huh, y de cómo se trata y de cómo han tratado a los miembros del gobierno cuando van a ese hospital, y a gente VIP, ¿no?, que le llaman ellos. Bueno, esto de la hija de Bono no deja de ser lo mismo que a mí me cuentan todos los días que sucede en el Hospital Ramón y Cajal. Lo que pasa es que, claro, esto no llega a la gente, ¿no? Pero hay una clase social, que es la política, y sus familiares, que se creen que están por encima del bien y del mal, donde se creen que pueden hacer lo que quieran. Te podría contar 200 aberraciones, desde
que les obligan o quieren obligar a trabajadores de los hospitales a ir a verles a unos cuartos determinados y a unas habitaciones determinadas, porque les dan ellos la gana. Pero bueno, no deja de ser cómo funcionan y actúan los políticos y los familiares de los políticos en este país. Una auténtica vergüenza. Pues amigos, vamos a darles un consejo a todos ustedes y a la hija de Bono. En vez de ir al hospital y colapsarlo y pasarse y romper las listas de espera, pues utilice el Pack Express. Adelgace 2 kilos en 48 horas. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaba, hija de Bono? Pues en tan solo 2 días podrás bajar peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado y no tendrás que saltarte comida ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Nos vamos a publicidad, amigos, pero no se vayan porque va a estar aquí Luis María Pardo, el abogado de la acusación de Justicia Europa en el caso Begoña Gómez, que nos va a contar las últimas novedades. También estará María Montero. Ojo, las últimas novedades después del hachazo que le ha dado la Complutense a Begoña Gómez, con ese informe que dice al juez Peinado que tiene que investigar el tema de software, porque hay muchos, muchos, muchos indicios de delito. Todo esto después de publicidad. No se vayan, porque si no, nadie se lo va a contar. ¿Perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantum Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantum Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.